Franco que intenta acortar el punto. Y muy buena bola. La bola se dispare. La dejadita, muy bien. Maxi. Dal Bianco. Gran bola ahí de Santi Frugoni. Grandes dos. Sorprender. Disparo. Bueno, gran resto ahí de Maxi Arce. Puede llegar. Y se la trae. Faltas. Los jueces juegan sin margen de error. Están bastante acertados. Yo creo que un partido de muy alta calidad técnica. Bueno, la bola que acaba de poner Franco Dal Bianco. Muy calientes. Lo cierto es que ahora es 15 iguales. Sí, es como que van controlando y en el momento determinante le ponen una marcha más para sorprender a los rivales y yo creo que es la pareja que controla mejor los partidos. Y bueno, también por eso son los uno. Lo que está claro es que aquí estamos viendo un intercambio espectacular. Llega. Un gran remate ahí de Franco Dal Bianco, pero que se le queda. Y Santi Frugoni. Arriesguese, Lorenzo. ¿Cómo termina esta segunda manga? Bueno, yo creo que se la acabarán llevando los número uno. Y anda, ya te lo digo, 6-4. Perfecto. Veremos, ya lo hemos visto poco fino con la porra. Más de 20 minutos, así que me tengo que estar moviendo. Y mira, así la saca. ¿Cómo la defendió Vincent? Se viene punta. ¡Gol! Ah, bueno, lo que bueno, acaba bueno de hacer Santi Frugoni. Lo voy a cantar. Me quiero llevar este partido con mi juego de servicio. Gran defensa nuevamente de Santi Frugoni. Qué momento de partido estamos viviendo. Va a preparar la garganta Lorenzo de vuelta. Esta bola sale. Llega Franco Dal Bianco. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, otra vez un punto. Bueno, qué defensa había metido Santi Frugoni. Cierran el partido la pareja número uno del mundo, Maxi Arce, Franco Dal Bianco, por 6-3 y 7-5. Grandísimo. Falló la marca, es más fácil. Bola del cuerpo ahí de Tolito, ¿no? Le dio una pala. Increíble. El extraterrestre Aguirre. Primer set. Y ahí dos errores no forzados de Tito, que no es muy normal. Uno de bandeja y otro de una volea de revés fácil. Sí. ¡Qué bien, José! Ahí tapó. Ahí tapó Rodrigo López ese paralelo. Le pega. No sale esa bola.
contralateral de Alemandi. Se defienden los argentinos. Qué buena bola puso a la reja ahí Alemandi. Buen globo ahora. Qué bien, Tito. Velocidad, sí. Obviamente. No van a, Tito, hay no que sacarlo. Van a poder hacerlo. Tiene que sacarlo un poquito de la zona suya de ahí de confort, si no te maneja. Y ahí la cosa cambia. Cuando toca dos cristales. Sí, sí. Guay. Bien, ahora ahí se anticipó Rodrigo. La dejadita, no llega Tolito. El de la. ¡Vamos, Rodrigo! ¡Qué bien la puso ahí Rodrigo López! ¡Qué buena! Más de la línea blanca y ahí Tito tiene la oportunidad de poder contraatacar. Sale esa bola. La recupera Tolito. El rebote fue muy alto ahí de Cheda. Sí. Qué buena bola en el paralelo. Se inventa el extraterrestre esa contralateral entre las piernas para que siga la jugada. Es el punto del partido. ¡Qué maravilla, por Dios! ¡Puntaco, amigos! Para. A Tito que no le gustó ni que Rolosa intentara hacerle una dejada. Es increíble cómo compite. Ahí lo que decía antes, la. Qué bonita también. Atrás, ¿eh? Mira derecha, mira derecha. Ahí en el paralelo le pega a Tito. Llega Rolosa. Se ríe, pide disculpas. Le subió la volea de revés a Tito. Bien esa de Cheda. Se la pide ahí Rolosa. El paralelo de Alemandi. La bola al medio de Rolosa. Para este punto de oro. Esa es la que le pidió. No con tanto rebote. Bola entre las piernas ahí de Tolito. Se le queda en la red a Rolosa. Punto. Set partido para Adrián Tito Alemandi. Leonel Tolito Aguirre, que pasan a estos cuartos de final en Francia. ¡Qué buena esa! La pilló bien. Qué buena bola puso ahí en el paralelo la defensa de Job. Grandísima esa salida de paredes. Y Andrés Britos. Recordemos que en el cuarto turno tendremos a continuación a Agustín El Loco Torre y Diego Ramos frente a José Gaspar y Diego Gil. 30-0. Sale con ese globo al medio Pupo. Qué bien bloqueó ahí en la red. Gesto serio de los portugueses. Ahí le pegan uno. Como que no estaban cómodos. Más que nada con su juego, ¿no? No tanto por la. Por la presión que le puedan meter los rivales. Lo hizo bien ahí Job. Llega Pupo, presiona. Le pega y la saca. La devuelve en uno. Otra más. Y esto es puntaco. Buena.
Raluca Sandu y Carmen Azcoitia. A esa misma hora, en la segunda pista exterior, se enfrentarán Alba Pérez Moma, Aitana García, ante Pilar y Rocío Albarrán. Llega y le pega de espaldas ahí a esa bola Leito. Buen punto. Son tres las oportunidades para el contrabreak. Lo define Pupo. Lo define Leito al cuerpo. La sacan uno, la recupera Pupo. El amague ahí de Miguel Deus. Bien trabajado el punto. Buena defensa de los argentinos. Parece en un frontón. Ahora sí, se la trae en uno Deus. Lo que hay que... Gran servicio ahí de Miguel. De Miguel. Buena la defensa de Leito Job. Del fondo, qué bola metió en el paralelo ahí Nuno. La definición de Pupo, le pega Job. Nos vamos al tiebreak, nos vamos a la muerte. Buen saque, sale con un globo ahora Nuno. Le pega Job. Esta que no sale, esta que entra, esto que lo logran. Locura total. El abrazo con su entrenador. De Leito Job se meten por primera vez en unos cuartos de final. Los jóvenes argentinos, Leo Job, Luciano el Nano Pupo. Otra más. La de mañana. Qué partidazo el tercero, ¿no? Sí, justamente te iba a preguntar por esta victoria de Leito Job y del Nano Pupo. Increíble. Que ganados por José Carlos Gaspar y Diego Gil. Desde la charla que tuvieron en el banquillo, en el que le pedía calma a José Carlos Gaspar, pues las cosas van a mejor. Se anima, esta bola sale. Es uno muy bueno. Qué buena, se la acaba de volver. Sí, sí, ¿no? La situación es bastante crítica. La situación es crítica, es complicada, pero ya lo han demostrado en el primer set, que son totalmente capaces de remontar el juego y de hacerse con algunos games de servicio de sus rivales. Así que me parece totalmente posible. Es verdad que la situación es totalmente complicada, pero ¿por qué no? Y con esta calidad, ¿por qué no? Sí, y a ver si no necesitan esas 8 oportunidades.
Bueno, esta vez sí lo consiguen. Agustín Torre y Diego Ramos se clasifican para los cuartos de final con esta victoria 7-6, 6-4.